se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo dos hijas desaparecidas. A mi padre lo habían matado. Somos hijos de desaparecidos. Y después mataron a mi madre. Pero seguí creyendo que mi nieta sí habría muerto. Mataron a mi abuela. En ese momento Laura tenía 22 años. Mataron a mi tía. Yerno con su hijita, Paula. Laura fue asesinada. Que es que mataron a todas las familias. Madres y abuelas en esa plaza. De esas mujeres de pañuelo blanco que pedían a gritos por sus hijos desaparecidos. Y me dijo, Rosa, es tu nieto. Mi padre era el delegado de la Casa del Pueblo. Y después también, cuando buscábamos a nuestros nietitos. Fue secuestrada mi hija, que estaba embarazada de 8 meses. Cuando a mi padre lo mataron. Y que además tenía una niñita de 15 meses de edad. Madre de Plaza de Mayo. Los delegados gremiales. La mataron también a la madre. Rodolfo Walsh. Acá estuvo mi mamá. ¿Lo acuerdo? En este cuarto. Que el día que me sacaron a mi padre para matarlo. Con su bebé abrazándolo sobre el pecho un rato. Que ellos tenían la bebita. Dijo que le iba a poner Rodolfo. Yo, Azucena Villaflor. Que le iba a poner Rodolfo. La muchacha ya tendría 17 años, tiene más. Me pusieron K04. Y mi padre también. Se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba y yo decía mi nombre, entonces me golpeaban y me decían no, K04. Me dice que yo no me llamo más como me llamo. Uno siempre tiene miedo que le va a pasar al hijo. Que a partir de ese momento soy la 324. A que mi hermana, que es la mayor, le levantaron la camisa para verle lo que le habían hecho, y mi hermana. Esta es una foto de mi papá. De que Guido nació. Mi padre lo mataron. Que le fue arrebatado a las pocas horas a Laura. De toda clase y de todo nivel. Deteniendo a... A intelectuales, obreros. Algún familiar, ¿no? El pelo es el color del padre. Padre a la... Nieto. A la mujer o a... Mi hija tenía un cabello bien negro. Los detienen y en algunos casos pues sencillamente los matan. Esta cama... Era de mi papá, que ahora lo uso yo. Tendría que haberme criado con mi mamá y con mi papá y con mi hermana. Esa nietita de 15 meses de edad que quedó cuando se llevaron a mis hijos. He estado con mis abuelas. Compañeros y compañeras. Abuelas de Plaza de Mayo. Y aparte porque los tengo siempre cerca, por lo menos acá en la foto, ¿no? Él habla de la exhumación de mi hija. La mataron porque mi hermano estaba apuntado al Partido Comunista. De que había tenido su hijito en forma natural. Y que le habían asesinado. De 8 meses que estaba ya. Es el nieto. Que dice que la llevaron al cementerio y claro, la mataron. Los religiosos que ayudaban en villas. Pues al crío le tuvo que dar disparar en la barriga. A una nena de 9 años, con la cual después amenazas a esa madre. Los estudiantes. Mataron a 3. Laura, la mayor de mis 4 hijas. A 3. Una con 14, 16, 18. Fue víctima de esta dictadura. A 3 hermanos. Y antes que ella, su papá, Guido. Era prácticamente un precursor de los derechos humanos, ¿no? Bueno, esta es una foto de mi mamá. Y luego la regresaron solita, sin el bebé. Porque buscamos seres vivos. Laura pudo tener a Guido 5 horas. Porque los nietos nuestros están vivos, tenemos que encontrarlos. Nuestro viejo. Claro. Y pronto, porque estamos muy viejitas ya. Que ella había sufrido la desaparición de su hija adolescente. Con mi compañera. Cuando vinieron por ella para llevártela para matarla. Y mi hija de 2 meses y 10 días. Estaba acostado con ella uno que tenía con 8 años, el más chico. Tal parte había un chico y entonces por la fecha todo coincidía que era el nieto nuestro. Porque hay abuelas que no saben nada de sus hijos y del nieto que nació en cautiverio. Se los tragó la tierra. De haber conocido a toda mi familia. Nunca nos iban a decir dónde estaban estos 2 seres queridos. Y esto nunca debería haber pasado. Hijos y nietos.
los archivos de Falange, pues por una orden del ministro Martín Villa del año 79 se quitaron de en medio. Un retroceso terrible, una claudicación a criterio nuestro, que fue la sanción de las dos leyes, la de punto final y obediencia debida. Todo lo que tuvo que ver con ataques a los derechos humanos, etcétera, que todo eso desaparece, como que no existe ya nada. Que por casi 20 años perturbó el accionar de la justicia. Se ha borrado el pasado. Y nos obligó, como dije antes, a convivir con los asesinos. Había jueces que estaban a favor de la dictadura, que con ellos directamente no podíamos tratar. En realidad es una ley de autoamnistía. El escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Aquellos que robaron, que violaron, que torturaron, que asesinaron, que se los juzgue. Para calificarlo, señores jueces, me bastan tres palabras: feroz, clandestina y cobarde. Este juicio yo lo he esperado muchísimos años, 14, 18, 20 y casi podría decir 34. Cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate. Nosotros queremos que vea el repudio de la gente, que la gente sepa quién fue el tipo que vivió acá. Para convertirse en crímenes de lesa humanidad no son permitidos ni siquiera en la guerra. La gente lo reconoce, sabe el pasado. Hasta ahora cree que es un viejito que sale a pasear el perro y que no hizo nada. Este tribunal resuelve no hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas. Esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Porque lo que pasó acá no nos pasó solamente a nosotras, le pasó a toda la sociedad argentina. Por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad. Ese viejito que parece inofensivo torturó, violó detenida, hizo desaparecer compañeros y compañeras, nuestros viejos. Implementados mediante una práctica sistemática y generalizada. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. De sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad. A la pena de reclusión perpetua. En ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera. Implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983. A la pena de prisión perpetua. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Nunca más. No tuve más noticias. Desapareció y no supieron nunca dónde fue su cuerpo a parar. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo. No me olvidé nunca. Y sí, a mí aquello me se quedó grabado. Y eso, pues, es doloroso. Esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página, como si nada hubiera pasado. La represión afectó a todos, a todas las edades, a todos los estados y a todos los sexos. Nada es tuyo cuando viene una dictadura, te sacan todo, te quitan todo de un golpe. No pueden, por la vía electoral, no pueden. Por lo cual se despreocupan completamente de lo que sería un comportamiento democrático. Fue muy terrible, muy dramático, muy trágico y de mucha soledad otra vez, ¿no?
fue volver a empezar. Una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana. Y ya desde ese momento ya la calle ni la vimos nada más, siempre encerrado, siempre encerrado. Eran felices con el Mundial. Había quien sí lo preparó para tapar la muerte, la tortura, la violación. Tenía mucho miedo a... Pero había otros con mucha inocencia, como mi marido, que lo festejaban. Y con mucho susto mi abuela y mi madre salían a comprar y esas cosas. Y yo llorando y mi madre también llorando con... y nada. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Tenía mucho miedo. Muy trágico. Yo llorando. Se lloran. Y con mucho susto. Tenía mucho miedo. Muy terrible. Yo llorando. Muy trágico. Y con mucho susto. Se lloran. Tenía mucho miedo. Eso es una salvajada. Todo aquel que servía de ayuda al pueblo es como que estaba en contra del gobierno. Tengo yo ganas de verlo escrito. Y entonces así empezaron a desaparecer. A fusilado. O asesinado o algo, no muerto. Nosotros las abuelas siempre confiamos en la justicia. Que digan qué hicieron con nuestros nietos y dónde están. Reclamamos durante 30 años y seguimos reclamando. Y lo hacemos en paz. Faltan 400 chicos todavía. Vamos a seguir buscando. Yo soy la cara de pena, de vergüenza y de todo. Sí. ¿Qué era lo que pensaban los militares cuando nos dejaron caminar y nos llamaron locas? Luego, la otra misión que han estado machacando una y otra vez, ¿cuál es? Subestimándonos por ser mujeres, déjenlas, ya se van a cansar estas locas. Pues equiparar a los dos bandos, a lo que llaman ellos los dos bandos. Recordar, no olvidar. El nacimiento de las madres fue ahí. No pasarán, se había convertido en el lema de Madrid y de toda la España republicana. No sé dónde está, tengo que seguir buscando. Y busco con esperanza. Yo digo, alguna vez alguien llamará. Y allí empezaron para nosotros unos puntos suspensivos. Esos tres puntos suspensivos que para nosotros fueron memoria, verdad y justicia. Y si no, el otro milagro es que Guido toque el timbre de esta casa. Creo en la justicia. Y diga, tengo dudas sobre mi identidad. Y sea Guido. Coincidía que era el nieto, ¿no? Ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Es arrebatarle un poco de nuestra historia y sentir que convertimos aquel dolor en lucha, la lucha en esperanza, y hoy la convertimos en alegría. Esta alegría enorme que me brinda hoy la vida, de encontrar lo que busqué y buscamos. Que Laura sonría desde el cielo. Laura pudo tener a Guido 5 horas. Y hoy me dicen, es tu nieto. Porque buscamos seres vivos. Porque el encuentro va a ser darle, aparte de los abrazos, con su bebé abrazándolo sobre el pecho un rato. Y los besos guardados durante tantos años. Cuando se llevaron a mis hijos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo, mamá, ganaste. Hay veces me pongo a pensar por qué yo estoy viva, por qué sobreviví. Gracias a la vida, porque lo que yo quería no es morirme sin abrazarlo. Y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias, Estela. A todas las abuelas. En diciembre de 1983 el festejo fue nacional. Que fui a gritar y aplaudir. En ese momento salimos a festejar un partido solo, que es la democracia. Y a salir a la calle corriendo pidiendo gracias que teníamos otra vez democracia en el país. Dijimos, volvemos a la democracia, volvemos a la libertad. A pesar de todo, a pesar de eso, a pesar de lo que estoy viviendo, estoy vivo. Que sea tomar la mano de una persona
que está sufriendo. Esa actitud de sobrevivir. Veíamos a veces el cielo. Y esto nunca debería haber pasado. Nos pasó a todos. Es triste, es fuerte. ¿Qué sé yo?